Bienvenidos a una transmisión más de Hablemos Derecho. El día de hoy analizaremos con nuestros expertos unos de los temas más importantes y preocupantes de la vida adulta. Por supuesto, nos referimos a los impuestos. Dentro de los aspectos que vamos a analizar el día de hoy se encuentran qué son los impuestos, cuáles son los elementos constitutivos, los principales tipos de impuestos y las obligaciones que, como contribuyente, tenemos de acuerdo a las diferentes legislaciones. Los invito a que veamos nuestra cápsula informativa para dar inicio al tema de hoy. Impuestos. Uno de los temas más importantes y que generan más preocupación en la población en general se refiere a los impuestos, ya que desafortunadamente se carecen la mayoría de los casos de información al respecto y el temor por las posibles consecuencias que pueden generarse complica las circunstancias del contribuyente. Nuestra Constitución Política establece como una de las obligaciones de todos los mexicanos Contribuir al gasto público, principalmente mediante el pago de impuestos, regulando las actividades e ingresos por los cuales debe pagarse aquellos. A pesar de que el pago de impuestos constituye una obligación para los mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer mediante estudios realizados que tan solo en el 2018 se generó una evasión fiscal por 50 mil millones de pesos. Situación que afecta el erario público y genera que las autoridades modifiquen sus estrategias de recaudación, haciéndoles cada vez más agresivas. En México existen diferentes leyes que señalan dichas obligaciones, así como los plazos y procedimientos para dar cumplimiento a las mismas. Las autoridades que están facultadas para la recepción o cobro de los impuestos los derechos de los contribuyentes y los medios a través de los cuales pueden ser ejercidos y las opciones de defensa ante actos arbitrarios de las autoridades. El día de hoy en Hablemos Derecho abordaremos las principales obligaciones fiscales, así como los impuestos más importantes que se pagan con mayor frecuencia en nuestro país con la finalidad de que el público tenga conocimiento al respecto y pueda cumplir con las obligaciones correspondientes. De la misma manera, se hablará sobre las sanciones que pueden imponerse a los contribuyentes en caso de incumplimiento o falta de pago, sanciones que van desde multas hasta delitos fiscales. Quédense con nosotros aquí en Hablemos Derecho. Para poder analizar el tema de hoy, contamos con la distinguida participación del doctor Armando Robledo Márquez y del estudiante Alejandro Mora Alcántara. Sean bienvenidos al programa y gracias por su participación el día de hoy. Para poder iniciar con el desarrollo, vamos a pedirle al doctor eh, Armando Robledo que por favor nos pueda explicar en qué consisten los impuestos. Doctor, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues los impuestos es, como tú bien lo decías a la, a la introducción del programa, es un problema de la vida adulta. El Estado, dentro de su estructura, en nuestra Constitución establece la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al gasto público y esto se refleja a través de los impuestos. Los impuestos es una clasificación de un tipo de cobro que va a existir en una ley y que nosotros como ciudadanos tendremos la obligación de cumplir cuando nos encontremos en la conducta o lo que describe la ley. Okay, perfecto, doctor, muchas uh -huh. gracias. ¿Nos puede explicar eh, cuáles son los principales elementos constitutivos de los impuestos, por favor? Claro, con mucho gusto. Bien, pues los impuestos tienen elementos básicos que debe de contener cada ley. Primero, obviamente, deben tiene que existir la ley y debe de contener un sujeto que en este caso hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, uno va a ser el Estado, que es el activo, y el pasivo el gobernado, porque en el momento que realice la actividad por la cual deba de entrar la contribución, se ubica en ese supuesto. Por otro lado, debemos de tener también otro elemento muy importante, que es el objeto del impuesto. El objeto del impuesto es la conducta o la situación especial que va a regular la ley y por la cual se va a desprender la causación, en este caso la obligación de contribuir al impuesto. Después, vamos a tener otro elemento muy importante que se denomina la base. La base es aquella situación especial descrita en la norma por la cual se va a llegar a un resultado, y a este resultado se le va a aplicar el mecanismo de pago del impuesto, que puede ser una tasa, una cuota o una tarifa. Es decir, la ley puede contemplar varios supuestos por los cuales en algunos casos no paguen, en otros sí, y entonces, una vez que yo hago ya la conjunción de todas esas operaciones, voy a llegar a la base. Y por último, la forma de pago va a ser a través de una tasa, de una cuota o de una tarifa. Regularmente nuestros impuestos, al menos en el sistema jurídico mexicano, se basan en tasas. Tenemos la tasa del IVA, que es un porcentaje, 16%, 0% en algunos casos. Tenemos el impuesto sobre la renta, que es en la tasa empresarial el 35%. Pero sin embargo, algunos regímenes fiscales o algunos contribuyentes pagan sus tributos a través de una tarifa. Esta tarifa es una serie de operaciones aritméticas que el legislador ha puesto en la ley, donde me voy a ubicar en rangos dependiendo del ingreso que yo tenga y entonces una vez ubicado en el rango me va a llevar al monto por el cual voy a pagar el impuesto. Esos serían los, los elementos principales Ajá. que debe contar. Gracias, doctor. Dentro de los elementos por las situaciones que comenta, eh, es importante que mencionemos también que hay situaciones que como consecuencia de estos aspectos se encuentran regulados en nuestra Constitución uh -huh. y que normalmente conocemos como principios constitucionales. Uh -huh. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esos principios, por sí, favor? Sí, claro, con mucho gusto. En el caso de las contribuciones en nuestro país, la base constitucional la vamos a encontrar en el artículo 31, fracción cuarta. Donde habla de las obligaciones de los mexicanos, y ahí de manera muy clara establece que es obligación de todos contribuir al gasto público de la federación, del estado en el que se resida, del municipio en el que se resida. Pero le añade dos elementos importantes: dice que esta contribución deberá ser de manera proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes. Entonces, de aquí surgen dos principios básicos de cualquier tipo de contribución en nuestro sistema, que va a ser precisamente la proporcionalidad y la equidad que no están descritas en la Constitución, sino que surgen en definición a través de la jurisprudencia. Muy sencillamente significa lo siguiente, la proporcionalidad es que las contribuciones deben de atender a la capacidad económica real del contribuyente, es decir, del gobernado, para poder cumplir con la obligación. Y por otro lado tenemos la igualdad tributaria que tiene que ver con que, según la situación en la que yo me regule, va a haber un marco jurídico y entonces ese marco jurídico me debe de dar el mismo tratamiento sin distinciones especiales. No debemos de confundirnos porque casualmente o, o digamos que en el argot normal hay mucha confusión porque se piensa que los contribuyentes tienen tratos preferenciales o diferenciados. No, lo que hay es tipos de regímenes fiscales que son según la obligación de mi actividad, pero dentro de esa estructura el tratamiento tiene que ser igual, sin ninguna excepción, obviamente no justificable. Muchas gracias. Sí. Hablando en cuanto a cuestiones de actividades, es muy importante eh, comentar este tipo de situaciones, a lo que usted denomina como regímenes, uh -huh. eh, porque en, dentro de nuestra población desafortunadamente no se cuenta con la información necesaria y por lo tanto tenemos dudas en qué aspectos sí tengo que pagar o por qué ella paga más y yo pago menos y cuestiones de ese tipo. Entonces, ¿nos puede eh, platicar un poco, por favor, sobre las actividades este, principales por las que se pagan? No sé, sea, por ejemplo, el impuesto al valor sí. agregado o el impuesto sobre la renta por favor. Claro que sí, con mucho gusto. El tema es que nuestro sistema tributario se de, denomina de autodeterminación. En el Código Fiscal de la Federación se establece que cuando yo realice alguna actividad económica por la cual vaya a percibir un ingreso o va a realizar una actividad económica, tengo que pagar las contribuciones. Entonces el sistema es autodeterminable. Los impuestos pues, más reconocidos o los que nos pueden afectar a la mayoría de los ciudadanos va a ser el IVA que se considera un impuesto indirecto, para ese caso no tengo que estar yo en ningún régimen fiscal porque este impuesto regula enajenación de venta de cosas, regula prestación de servicios, entonces cualquier ciudadano que va a realizar alguna compra en una tienda departamental, pues paga el IVA sin necesidad de estar dado de alta ante el fisco. ¿no? Eh, otros impuestos implican una serie de, de requisitos previos como el registro, en el caso del impuesto de la renta, que cuando yo ya me dedique a prestar una actividad económica como el caso de nosotros como profesionistas, como abogados, médicos, tendré que yo ir a darme de alta y cumplir con mis obligaciones fiscales que me, de, me determine la autoridad en base a qué, dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar. Si yo abro un comercio, entonces tendré una obligación específica. Por ejemplo, hay un régimen especial para los pequeños comercios que es el régimen de incorporación fiscal. Pero si yo soy profesionista, pues no podré entrar en ese régimen, tendré que estar en actividad profesional. Asimismo, si se tratara de una empresa grande, pues sería el régimen general de las personas morales. Entonces, aquí la situación o el detonante es la realización de la actividad económica. Eso es lo que va a originar que yo me ubique en la norma de que está en la ley y con ello se genere la causación o la obligación de contribuir al gasto público. Agradecemos la participación del doctor Armando Robledo y los invito a que continuemos con nuestro primer corte promocional. Todos pagamos impuestos. ¿Qué se hace con ellos y quién lo decide? Esto lo averiguaremos con las respuestas de nuestros alumnos y maestros de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Acompáñenme. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son la manera en la que los ciudadanos retribuimos a bueno contribuimos al gasto público. Es una obligación que tenemos cada uno de los ciudadanos al momento de que recibimos un salario. Pequeña aportación económica que dan las personas, o bueno ya en este caso los trabajadores a lo que es el gobierno para poder crear nuevas bueno mantener todas las infraestructuras. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT? Bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del, del, del SAT, eh, realizan la función de la recaudación, la recaudación de, los, de las contribuciones, de los ingresos federales eh, que, que van a servir para subsanar, para, para cubrir todo el gasto público. Dentro de lo que es el orden de gobierno en materia tributaria, hay tres funciones sustantivas, que es la recaudación, la administración y la distribución o la aplicación del gasto o del recurso. En este caso, el SAT tiene la función de la recaudación. Entonces, básicamente, pues el de acuerdo a las necesidades que, que ha detectado nuestro gobierno, hace la función de la recaudación a través de la obligación tributaria de los contribuyentes. Tengo entendido que lo que hace es regular este, la repartición del presupuesto este, cada año y, y otras consecuencias. Este, que se den eh, dependiendo de lo que suceda en cuanto a la percepción de, de dinero. ¿Cómo y para qué pagamos impuestos? Bueno, ¿cómo los pagamos? Eh, ¿Son vía descuento por la vía nómina o bien los podemos ir pagando de acuerdo a los consumos que vayamos teniendo? Este, ¿Ya sea, bueno, ya bien agregado o simplemente aparte te lo cobran extra. ¿Cómo se distribuye el dinero recolectado? Bueno, pues primeramente se detectan las necesidades que se tienen, se elabora lo que es el presupuesto de egresos y en base a esas necesidades sustantivas se hace una distribución a nivel federal, a nivel estatal, bueno, existe lo que se le llaman las participaciones que de acuerdo también a la población que tiene y a las necesidades de cada estado, la Federación les otorga una proporción de ese presupuesto, más aparte los estados tienen una recaudación propia. ¿Qué impuestos te cobran a ti? Como tal, lo que tenemos que pagar todos los ciudadanos pues es el IVA, que lo, los, lo pagamos al consumir cualquier servicio o producto, y además me descuentan el ISR a partir de mi salario, de mi nómina. ¿Cuáles son las consecuencias de evadir impuestos? De acuerdo con las estadísticas, ¿verdad? este en realidad hay un mercado de, tengo entendido, 45%, que es el, el mercado que aporta este, impuestos. Esto quiere decir que el 55% está evadiendo impuestos. Entonces, pues este, creo que, imagina ese 55% todavía lo que podría aportar pues para mejorar las condiciones económicas de nuestro país. ¿Cuál es su opinión personal? Bien, los impuestos es, son importantes tenerlos en, en cualquier sociedad, en cualquier gobierno. Nace del derecho público y es importante tenerlos porque gracias a ellos se puede mantener una economía. Actualmente no hay una buena política fiscal, eh, todo está siendo soportado por una buena política monetaria, pero la política fiscal que en este gobierno tenemos y que hemos tenido durante otros gobiernos hacen ricos o más ricos a los ricos. ¿Por qué? Porque no se les cobran ciertos impuestos, hay mucha evasión fiscal, hay compra y venta de facturas, se eh, permite la corrupción en esos sentidos, cuando en realidad la política fiscal debe de ser que aquellas personas que tienen mayor utilidad o mayores ingresos, se les cobre en realidad sus impuestos y se condonen por medio de acciones que ellos tengan hacia la sociedad. Efectivamente, vamos a tener que partir de que tenemos un sistema jurídico complicado. Eh, sí es eh, difícil entender las leyes fiscales y eso es una de las eh, principales causas, eh, entre otras, de que no se contribuye adecuadamente. El otro, el otro aspecto que quiero resaltar es que pues, muchas veces el, el contribuyente, el ciudadano, percibe que no recibe a cambio eh, de manera justa o equilibrada. Eh, el, el dinero que está aportando en servicios públicos. Es decir, tú puedes ser un excelente ciudadano que contribuya perfectamente y sin embargo puedes caer en un bache que haya en una calle. Puedes eh, caer en, un, en, en una injusticia eh, en la impartición de los tribunales. Es decir, ese es uno de los principales problemas de nuestro sistema jurídico tributario. Y por otro lado, el hecho de que si sí se le cobra muchos impuestos a contribuyentes cautivos como asalariados, cuando existe una gran gama de contribuyentes que trabajan en la economía informal, como le llaman, como le conocemos por, por debajo del agua, ¿verdad? Entonces, sí es eh, un tanto injusto eh, nuestro sistema ya en la práctica. Estos fueron los puntos de vista de nuestra comunidad universitaria sobre el tema de impuestos. Quédense con nosotros. Yo soy María Romo y esto es Hablemos Derecho. Para poder continuar con el análisis del tema de hoy, invitamos a nuestro estudiante Alejandro Moralcántar, Alcántar, quien nos hablará sobre los derechos y obligaciones que tenemos como contribuyentes. Alejandro, por favor. Gracias. Este, principalmente, como obligaciones de los contribuyentes, como ya lo vimos con el doctor Armando Robledo, este, están consagradas en el artículo 31, fracción cuarta, eh, abordando un poco más de las obligaciones del contribuyente están este, llevar registros y contabilidad, o sea, no obstaculizar las, las facultades de comprobación de la autoridad, está inscribirse en el registro federal del contribuyente, eh, entre otras para no no ahondar en, en más detalles y pues de derechos podemos a, abordar el derecho de petición que es el derecho que tiene el ciudadano el contribuyente a acercarse a la autoridad fiscal, hacer una petición y que ésta la resuelva en un plazo de tres meses. Si ésta no la resuelve en un plazo de tres meses, se le configura la negativa ficta que se, que se le llama así por el silencio de la autoridad. Otro derecho puede ser el derecho del de, acceso a la justicia, que si no nos resuelve bien, en un recurso de revocación que es, se tramita ante la misma autoridad, nos podemos ir hasta al... Al juicio de nulidad que es ante tribunales y el que lo resuelve va a ser la, el tribunal o sea, la sala competente ya no se haría la autoridad este derechos podemos pedir la devolución de impuestos derecho de eh, declarar las las, las mmm, complementarias las declaraciones complementarias autocorrección este entre otras. Gracias Alejandro. Es importante que como contribuyentes conozcamos nuestros derechos en virtud de que en ocasiones es muy complicado que una persona que no tenga conocimientos especializados sobre el área pueda eh, realizar o pueda ejercer definitivamente sus derechos. Sabemos que nuestro sistema este, jurídico, nuestro sistema fiscal es bastante complicado y en ocasiones... Como personas no especializadas se nos dificultan muchos aspectos en cuanto a saber cuánto tenemos que pagar este, los impuestos, qué derechos tenemos eh, para poder ejercitar, entre otros. Entonces, es importante que conozcamos estas situaciones para saber que así como la autoridad tiene ciertas facultades que legalmente le son concedidas, nosotros como contribuyentes también tenemos diferentes derechos que es necesario que ejerzamos. Para poder este, tener situaciones en cuanto eh, al pago de impuestos, las devoluciones, que ya nos comentaba Alejandra, entre otras. Entonces, para poder continuar, le pediremos al doctor Armando Robledo que puede explicarnos un poco sobre las facultades que tiene la autoridad respecto del de pago, la determinación y el cobro de impuestos. Doctor, por favor. Muchas gracias, Aaron. claro que sí. Bueno, como planteamos hace un momentito, la obligación de los contribuyentes es autodeterminarse. Sin embargo, la autoridad posee un cúmulo de facultades que se denominan facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Tienen la posibilidad de ir a corroborar si nosotros como gobernados pagamos adecuadamente nuestros impuestos. Estas facultades son diferentes tipos de funciones que posee la autoridad y que están consignadas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Las más comunes son las denominadas auditorías, que en este caso puede ser a través de una visita domiciliaria, donde van los contribuyentes de parte de la autoridad al domicilio a inspeccionar la información. Otra revisión muy común es la denominada revisión de gabinete o de escritorio, donde la autoridad me notifica un requerimiento, ese requerimiento yo tengo que atenderlo, llevar la información a las oficinas de la autoridad. Y además existen también otro, otro tipo de, de verificaciones que son menos invasivas. Estas son específicamente para el tema de las contribuciones. Pero no olvidemos que la autoridad, como lo señalaba Alejandro, eh, obliga al contribuyente a darse de alta, a tener un domicilio fiscal, a cumplir con una serie de requisitos formales que no necesariamente implican ya el pago de la contribución. Entonces, la autoridad también tiene ese tipo de, de facultades para verificar, que son de verificación. Entonces, Puede llegar a mi domicilio, a mi negocio, a revisar si expido comprobantes fiscales o no. Puede requerirme que me dé de alta por no tener un domicilio fiscal. Entonces, estas medidas pueden significar la actuación de la autoridad para corroborar el cumplimiento de las obligaciones formales o el de las contribuciones ya reales, es decir, el pago de las contribuciones. Y las puede ejercer en cualquier momento. Otra cuestión importante es que también dentro de esas facultades tenemos la facultad penal. Esto significa que la autoridad, en el caso que descubra que no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, también podrá iniciar un procedimiento penal que va a ser independiente del tema del cumplimiento de las obligaciones con la parte administrativa. Es decir, el hecho de que yo pague no significa que no me quite una contingencia del tema penal, por ejemplo, o que paralelamente que me estén practicando una auditoría puedan también llevar a cabo un procedimiento penal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con nuestro cumplimiento para evitar ese tipo de procedimientos y por pues, las consecuencias derivadas de ellos. Gracias, doctor. Uh -huh. En derecho existe un principio que señala que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. En este caso usted comenta en cuanto a sanciones penales. Sin embargo, ¿nos puede hablar, por favor, respecto de otro tipo de sanciones o consecuencias que implica el incumplimiento de las obligaciones este, formales y materiales del contribuyente, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Las primeras sanciones van a ser siempre las administrativas que se traducen en, puede ser desde una vista del Ministerio Público, un tema de desacato, puede ser este, un tema de sanciones administrativas que son multas por no presentar las declaraciones en tiempo, por no presentar los avisos. También hay profesionistas que pueden ser sancionados por la autoridad, como el caso de los contadores públicos certificados, que son aquellos que hacen una auditoría especial, que pueden dictaminar y que si no presentan sus obligaciones pueden ser sancionados. También existe la desautorización, por decirle así, o la no aprobación de procedimientos especiales que el contribuyente puede someter ante la autoridad y de alguna manera pues ese sería un tipo de sanción, la no autorización. Por citar un ejemplo, si yo tengo una sociedad civil que la quiero hacer eh, donataria por el tipo de servicio que va a prestar, que más bien tendría que ser una asociación civil, pero hay casos en que sí sucede esto, pues tiene que ir ante el fisco y pedirle una autorización especial si no, no puede recibir donativos. Entonces, por ejemplo, hay unas sanciones que si no cumple con los requisitos sería el rechazo. ¿sí? Digamos que ese es el, el más benevolente del, de las sanciones. Pero en el caso de las multas, pueden ir desde multas muy pequeñas, que son de 1,500 pesos, hasta montos o porcentajes de las contribuciones omitidas. El catálogo de las sanciones en materia fiscal se divide básicamente en dos rubros, lo que le llamamos multas de forma y multas de fondo. Y las multas de fondo tienen que ver con porcentajes dependiendo de la omisión y pueden ir desde el 55 hasta el 75% de la contribución omitida. Entonces es muy importante eh, tomar en consideración esto porque a lo mejor mucha gente piensa, es muy común que digan, me di de alta, este, me salí del trabajo y resulta que no me acordé que me dieron de alta y tenía que presentar mis declaraciones. Y pues ya tengo tres meses sin presentar declaraciones y ya me sancionaron por cada mes y aparte puedo tener otra sanción adicional por no llevar el cumplimiento. Entonces es muy importante el considerar este tipo de sanciones que afortunadamente por ser un tema legal y ser un tema de Estado, pues también vamos a tener la oportunidad de defendernos en contra de la imposición de estas sanciones. Agradecemos al doctor por habernos explicado de manera tan específica la cuestión de las sanciones en caso de incumplimiento y los invito a que veamos el siguiente cuarto promoción. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a proceder a escuchar el testimonio de la licenciada en Derecho, Laura Elena López Carmona, quien nos contará sobre su experiencia personal relativa con los impuestos. Licenciada, por favor. Hola, buenos días. Este, bueno, a mí me sucedió cuando egreso de la carrera, salgo, voy a tener un trabajo. En mi trabajo como requisito me piden, tienes que estar dada de alta ante Hacienda. Dije, excelente. Fui a Hacienda, saqué mi cita, fui atendida por una persona y esta persona de manera muy general me comenta, ¿ay, ah, dónde va a trabajar? Le digo, no, pues yo voy a ser empleada, según las actividades que describí que realizaría, él me designó, la persona que me atendió, me designó el régimen al que yo pertenecería. La verdad es que, a pesar de haber sido una materia llevada en la carrera, no ahondé a investigar sobre mis obligaciones en respectivo régimen. En ese momento me dice usted va a estar en el régimen que es honorarios asimilados a salarios, excelente, no se preocupe, su patrón es quien tiene que hacerle la retención correspondiente del impuesto, él los va a pagar, etcétera. Dije, ah, muy bien. Sin embargo, en ese momento yo contaba con dos empleos, y hay una excepción en el régimen de sueldos de honorarios asimilados a salarios: es que si tú tienes dos patrones, si estás obligado a presentar declaración anual. Como a mí me comentaron que mi patrón se iba a encargar de todo, pues dije, súper bien. Termino ese ejercicio fiscal en mis dos empleos. De manera posterior, estando yo obligada a presentar declaración, no lo hice porque, yo decía, mi patrón hace absolutamente todo. Días, meses después, este, me llega una multa a mi domicilio fiscal en la cual me informan que no cumplí con mi obligación de presentar mi declaración anual, a lo cual para mí me sorprendió porque dije, bueno, ¿cómo si quien me realiza la retención es mi, mis patrones? Y al momento de que acudo, pues me dice, no, es que en realidad si tú cuentas con dos patrones, estás obligado a presentar tu declaración anual, a lo cual no hice, me generó la multa. De manera posterior dije, bueno, ¿qué hago? ¿Pago la multa? ¿Voy a seguir en incumplimiento? etcétera. Acudí incluso eh, a defensa legal, me hicieron favor o más bien impugnamos la multa y se logró acabar, eh, se logró la liquidación de la multa, se logró su anulación y pues prácticamente de ahí aprendí la mala experiencia y me puse a ahondar sobre los regímenes fiscales existentes y cuáles son sus respectivas obligaciones. Entonces fue cuando llegué al detalle de que si realmente yo estoy trabajando para dos patrones, no importa que ellos me hagan la retención respectiva de los impuestos, estoy obligada a presentar mi declaración, a lo cual pues obviamente corregí mis comportamientos en ese aspecto los, al finalizar los ejercicios fiscales le pido las constancias de retención a mis patrones, presento obviamente mi declaración anual en el mes de abril correspondiente del año inmediato posterior y pues fue una mala experiencia, pero en su momento me ayudó también a yo tam eh, ver cuáles son mis obligaciones de acuerdo al régimen que estoy incorporado. Muchas veces desconocemos qué régimen nos corresponde y la verdad es que cuando tú acudes a darte de alta no es que te vayan a ahondar en el tema, o sea, te dicen, bueno, de acuerdo a las... A las actividades que tú me describes, encuadras en tal supuesto. Sin embargo, sí es importante que lo verifiquemos porque podemos estar teniendo cumplimientos, sin embargo, esto ser de manera errónea. Entonces, me tocó una mala experiencia, pero pude aprender al respecto y de ahí, pues ahora sí que ya he estado cumplida y no me he hecho acreedora a multas o sanciones al día de hoy. Agradecemos por su participación a la licenciada Laura Elena. En cuanto a su experiencia este, personal, y que creo que en ocasiones es una situación que se repite en muchísimos aspectos, en virtud de que, como lo comenta, cuando nosotros acudimos ante Hacienda o ante la autoridad correspondiente, no se nos explica o no se nos asesora de manera detallada cuáles son las obligaciones. En este caso, la licenciada Laura Elena tuvo una situación en cuanto a multas y, gracias a ello, le permitió adquirir mayor información en cuanto a estas obligaciones. También nos comenta sobre las cuestiones de defensa que le permitieron anular la multa y que con ello no pudiera o no estuviera obligada a poder practicar su pago. Para poder continuar con las opciones que legalmente tenemos para ejercer nuestra defensa, le vamos a pedir al doctor Armando Robledo que nos puede explicar las más importantes. Doctor, por favor. Muchas gracias, Claro, con mucho gusto. Algo importante es que al ser actos de gobierno, todo este tipo de cuestiones tributarias, pues nos permite el tener el acceso a medios o mecanismos de defensa. E inclusive hay mecanismos de control internos que no son defensa, que muchos, mucha gente las desconoce y es importante que, que las conozcan. Antes de, de abordar el, los mecanismos de defensa, me gustaría comentarles que existe lo que se llama en el argot justicia de ventanilla. ¿Qué significa? que la autoridad puede aclararme una situación de manera inmediata dentro de los siguientes seis días a que ocurre el not la notificación del requerimiento de la sanción, porque pudieran darse casos en los cuales la autoridad se equivoca. No olvidemos que la autoridad es un ente, entonces, pues, opera de manera integral y entonces, por ejemplo, como en el caso que señalaba la licenciada Laura, si ella hubiera prestado la declaración y de, de todas maneras le hubiera llegado la, la multa, pues podría haber acurrido a la justicia de ventanilla y con la aclaración correspondiente se le hubiera cancelado la multa sin necesidad de llegar a los mecanismos de defensa. Entonces, ahí está esa opción, es muy importante, se ejerce a través, en el caso del SAT, de la Administración Local Desconcentrada de, de Recursos. Y en el caso de, de la Secretaría de Finanzas a nivel estatal, tenemos, tienen un área perdón, de, de asistencia al contribuyente donde se pueden hacer de este tipo de aclaraciones. Ya específicamente en los mecanismos de defensa en materia fiscal vamos a tener dos opciones. Primero un recurso administrativo que se va a denominar recurso de revocación. Y de manera optativa tendremos un juicio de nulidad que será ante un tribunal que es independiente, que no depende del Poder Judicial, que se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para este caso... En específico, el plazo que se tiene de manera general para impugnar van a ser 30, este, 30 días hábiles. ¿A partir de cuándo? De cuando le notifiquen la resolución. Entonces, el contribuyente puede optar de irse al recurso y después irse al juicio o puede irse directamente al juicio sin agotar el recurso. Por eso es una vía meramente optativa. Pero son los caminos que se tienen en, digamos, por decirlo así, en una primera instancia para la defensa del contribuyente. Posteriormente, en el juicio, si el juicio le es, es adverso al contribuyente, pues le quedará por última instancia el juicio, el juicio de amparo directo en contra de la sentencia del tribunal. Entonces, como podemos ver, pues sí hay un, mecanismos de, de defensa bien de, de, de determinados por la ley para que el contribuyente los pueda ejercer según sea el caso. Es importante señalar que no todos los supuestos son impugnables. ¿Qué significa esto? Que no todos los actos de autoridad se pueden atacar. Entonces, de primera mano lo que debe de hacer el contribuyente es ubicar cuál es su resolución o acto, que acuda a un asesor o a un especialista para que le diga cuáles son los caminos que tiene para poderse defender o en un dado caso para poder hacer alguna medida administrativa y entonces así puedan ocurrir, porque eh, ha sucedido que hay muchos actos de autoridad, por ejemplo las denominadas cartas de invitación con las que trabaja la autoridad, donde eh, la autoridad le invita al contribuyente a que se regularice, a que pague, pero este acto como tal no es un acto de autoridad legal que sea impugnable. Entonces por eso es muy importante que el gobernado, una vez que se encuentre en una situación específica, acuda con el especialista, con su abogado, con su contador, para que le oriente cuál es el camino que debe de tomar para eh, resolver su situación personal. Muchas gracias, doctor. No, no. Alejandro, hablábamos sobre las cuestiones de PRODECON como una institución o una instancia amigable para el contribuyente. ¿Nos podrías comentar, por favor, cuáles son las principales opciones que el contribuyente tiene para su defensa ante PRODECON, por favor? Yo creo que antes de un buen pleito tienes que llegar a un buen arreglo. La Prodecon funge como un, podemos decirlo, un mediador. Este, las principales medios alternativos, una solución de conflictos, podríamos decirlo, está la queja y el acuerdo conclusivo. La queja es, este, poniendo un ejemplo, a mí me, me encuentran como no no localizado este, y de ello deriva que me emiten una multa por no estar localizado y al momento de solicitar una no sé, una este, constancia de situación fiscal, eh, aparece que tengo un crédito fiscal este, firme en mi contra, entonces yo no sé de dónde viene, no sé qué hacer, si lo impugno, no lo impugno, un medio alternativo podría ser acudir a la Prodecon por medio de la queja, ya sea presencial o, sea, o, o por medio de, este, electrónico, eh, y nos resuelven de manera económica, eh, no hay costo alguno y es este, rápida. O eh, alrededor de 15 días se, trata, se tardan en, en resolvernos. Y el acuerdo conclusivo, dicho eh, en palabras rápidas, quiere decir que cuando la autoridad inicia sus facultades de comprobación, que nos las comentó el doctor Armando Robledo, que están previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, inician esas facultades de comprobación y hasta antes de que, de que emitan la resolución, entre ese plazo que hay en. En la revisión, en la auditoría, nosotros podemos acercarnos a la Prodecon, podemos decirles que si podemos llegar a una, un acuerdo conclusivo con la autoridad y nos hacen un cierto descuento, no creo que eh, nos hacen descuento en las multas, no, no pagamos ese tipo de, de recargos, entonces es una, un medio alternativo y eficaz para evitar antes un, un pleito que nos puede llevar hasta dos años en tribunales. Agradecemos a Alejandro su participación y que como contribuyentes tengamos conocimiento de las alternativas que contamos para ejercer nuestra defensa. Los invito a que veamos el siguiente corto promocional. Sabemos que los impuestos son de los temas más preocupantes y el terror que se siente cuando nos llega una notificación o un requisito del SAT. Así que para poder darle participación al público de hoy, procederemos a las rondas de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta, por favor. Ebro bañuelos y quiero saber cómo sé en qué régimen me debo de dar de alta. El doctor Armando Robledo nos va a continuar con la resolución de esta duda. Doctor Robledo. Claro sí, favor. con mucho gusto. Bueno, aquí lo que tiene que ver mucho es la actividad. Si ahorita como estudiante vas a poner un negocio y es un pequeño negocio podría, por ejemplo sería un régimen de incorporación fiscal. Si lo que estás tratando de prevenir es cuando salgas y te dediques ya a tu situación profesional tú sería actividad profesional. No olvidemos que yo puedo tener varias actividades que pueden corresponder a varios tipos de regímenes. Esto va a depender de la actividad económica que yo realice. Si yo recibo ingresos por mi actividad profesional, pues entonces es un tipo de régimen fiscal. Si yo tengo un negocio, si yo soy socio de una empresa, entonces será otro régimen fiscal. No están peleados unos con otros, lo importante es que exista la obligación registrada por cada actividad. Y las mismas también pueden ir variando, si el día de mañana el negocio cierra, se suspende esa actividad y seguimos con otra obligación. Entonces, lo importante es que en el momento que se realice la actividad económica que vayas a desempeñar de manera cotidiana es el momento de irse a darse de alta conforme al régimen que corresponda según la actividad. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Axel. Yo quisiera saber acerca de las problemáticas ya que presentan los impuestos. El evadir impuestos legalmente creo que es un tema que puede interesar mucho a las personas, principalmente personas físicas y morales. Entonces esa es mi pregunta para conocer más de este tema. Claro que sí, Excel. Es muy importante lo que tú señalas porque nos puede llevar a consecuencias penales el no pago de impuestos. El tema de la defraudación fiscal o la evasión fiscal es un tema que está muy bien regulado y que inclusive acaba de ser sujeto de una reforma este, importante porque ya el tema de defraudación fiscal en algunos tipos especiales se eleva a delincuencia organizada. Entonces, la consecuencia del no pagar las contribuciones o del que llevemos a cabo actividades o situaciones administrativas no reales nos pues puede llegar a un incumplimiento del tipo penal. Como les decía yo hace un instante, es muy importante el que tengamos claro que la parte administrativa no exime lo penal. Es decir, una parte va a ser el no pago y voy a tener que pagar. Otra parte es que por el no haber pagado debidamente pueda yo ser sujeto de un procedimiento penal. Entonces, estas situaciones el Estado las castiga de manera independiente. Entonces debemos de estar muy claros en su cumplimiento porque el no pagar los impuestos o el no cumplir con las obligaciones me puede llevar a un proceso penal por la cuestión de ese incumplimiento. Agradecemos al doctor por su amable respuesta y continuamos con la siguiente pregunta. Hola, buen día. Mi nombre es Abigail y ¿qué requiero? mi pregunta es: ¿qué requiero para poder darme de alta en el SAT? Claro, con gusto, Abigail. Bueno, lo primero que vas a requerir es tramitar una cita de manera electrónica. Tú entras a la página del SAT, hay una línea 800 o ahí mismo puedes generar un folio que va a ser tu cita. Para poderte darte de alta, te van a pedir tu CURP y tu acta de nacimiento y que lleves una memoria de USB porque ahí se va a hacer un trámite de registro y se te va a generar algo que se denomina firma electrónica avanzada y entonces te van a cargar ahí tus archivos para que tú los puedas usar para que posteriormente pues puedas llevar el cumplimiento de tus obligaciones como el pago de declaraciones, el acceder al portal, el poder bajar constancias y cosas por el estilo. Entonces ese sería el trámite Gracias siguiente pregunta por favor soy Carlos salas y como aquí ya habíamos mencionado, uno como persona física puede defenderse de este tipo de multas, pero en caso de una sociedad llegase a cumplir mmm, alguna falta y no estuviera consciente de que podía ser multada por esta situación que a qué se requiere y si puede también defenderse de esa multa. Claro que sí, lo que tú señalas es muy importante, Carlos. En el caso de las personas morales, claro que hay un representante legal y una representación. Se va a sancionar a la persona moral, no a los socios. Y esta persona moral regularmente va a tener un consejo de administración o un, un administrador único o un apoderado, y esa es la persona que va a poder llevar a cabo los procedimientos administrativos aclaratorios y de defensa. Es muy importante señalarles que en el caso de las personas morales, la representación tiene varios tipos que puede ser para actos administrativos, para pleitos y cobranzas y para actos de dominio. En este caso, la defensa este, fiscal y la defensa administrativa, así como los trámites administrativos, los deberá de llevar a cabo el representante legal que tenga facultades para actos de administración. Entonces, en el caso que señalas, Carlos, eh, quien debería de interponer la defensa a nombre de la persona moral. Tendrá que ser el representante legal que tenga las facultades de administración. Y eso no implica el que se pueda afectar a los socios. Los socios, los gerentes y los administradores tendrían afectación por una responsabilidad solidaria solamente cuando la persona moral no atienda las obligaciones o no tenga este, bienes para poder responder al pago de la contribución. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Enrique Meléndez y mi duda es. ¿Qué impuestos yo debo de pagar, o sea, cuáles son y si se puede saber cuánto es más o menos de los impuestos? Uh -huh. Claro que sí, porque como señalábamos aquí es muy importante saber qué es lo que tú vas a hacer como actividad económica. Si tú ahorita que eres estudiante no estás dado de alta y no estás haciendo una actividad económica, pues entonces te diría que solamente pagas el IVA cuando tú vas a alguna tienda, vas a algún restaurante. Y compras algo, eso es un impuesto indirecto que afecta a toda la población que se ubica en el supuesto de la causación, es decir, de la obligación. Pero si el día de mañana tú realizas tu actividad económica ya como profesionista o tienes un comercio, entonces tendrás ya más obligaciones y regularmente será el impuesto sobre la renta, además del impuesto al valor agregado. ¿Cómo se va a pagar? Como lo mencionábamos al inicio del programa, pues dependiendo del régimen fiscal. Si tú tienes una actividad comercial y es un régimen general de ley, pues te irás a una tasa general del 35% de ISR, pero si tú tienes una actividad profesional que es asimilada a salarios, como lo señalaba la licenciada Labrena en su intervención, pues entonces tendrás que ir a, la, a una tarifa donde hay un rango y dependiendo del tipo de, de ingreso que tú tengas, es decir, la cantidad que tú obtengas mensualmente, entonces eso te va a ubicar en cuánto debes de pagar. El tema de las tarifas es que es muy variable dependiendo de los gastos que tú tengas y dependiendo del ingreso que tú tengas. Entonces puede ir desde un veintitantos por ciento, 25 por ciento, hasta un 38 por ciento. ¿De qué depende? Pues depende que también en materia de contribuciones, para efecto de que tú cumplas, la ley te permite que ciertos gastos los puedas descontar, que es lo que denominamos deducciones. Entonces siempre va a haber una variable. Muy, muy importante dependiendo de la actividad y de cómo se desenvuelva tu actividad económica para efecto de que tú cumplas con las obligaciones. Lo que tenemos en, las, en los impuestos son tasas fijas o cuotas determinadas y la causación es lo que me va a llevar a cómo es que debo de pagar, que ya sea en un porcentaje o sea a través de una cuota determinada por la propia ley. Agradecemos al público su participación y al doctor Armando Robledo por sus amables respuestas. Para poder iniciar con el cierre de nuestro tema, le solicitamos a nuestro estudiante Alejandro Mora que nos dé sus conclusiones sobre el tema de impuestos. Alejandro, por favor. Bueno, yo creo que el tema de impuestos en materia legal es bastante complejo, por eso nadie de los estudiantes, o la mínima parte, se anima a entrarle de lleno a esta materia, porque tienes que dominar la parte legal y la parte de contaduría. De hecho, si lo notaron, todas las preguntas que nos hicieron es en base a la materia de contadur público, algo que nosotros no, por default, no tenemos en nuestra carrera. Este, tenemos que dominar ese tema y tenemos que dominar los, los procedimientos legales que sí nos enseñan en nuestra, en nuestra carrera. Este, Como conclusión, es que todos debemos de tener una cultura contributiva, tenemos que acercarnos a instruirnos para poder aportar a la sociedad, tenemos que este, saber nuestros medios de defensa, saber cómo llevar la contabilidad para evitar próximos este, multas o, des, no sé, este, para evitar eh, problemáticas con el SAT o con Hacienda, con quien sea la autoridad fiscal este, competente que nos va a causar ese problema. Gracias Alejandro. Doctor, ¿nos proporciona su conclusión, por favor? Sí, cámara, con mucho gusto. Bueno, como bien lo señalaba Alejandro, es importantísimo el que la materia, al ser muy compleja, se tiene que complementar. Una parte importante es la jurídica y otra parte importante es la contable. Pero más allá que eso, como ciudadanos es importante que sepamos que tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Y que esa obligación, como bien lo señalaba Isabel, no podemos sustraernos de ella. La ley es para cumplirse y el hecho de que yo no la sepa, o la desconozca, no implica que con ello me vaya a justificar para no hacerlo. Hoy en día tenemos una actividad muy 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 activa de parte de la autoridad fiscal y lo que pinta para próximos años es que seguirá siendo muy activa. Entonces creo que es de vital importancia el que nosotros como ciudadanos sepamos cuáles son nuestras obligaciones básicas que debemos de cumplir en materia tributaria y que si tenemos alguna duda acudamos a las instancias correspondientes que puede ser la propia autoridad, la propia institución. Aquí la institución cuenta con un despacho jurídico para que nos brinden asesoría o nos orienten de cómo llevar a cabo este cumplimiento y evitarnos el desazón de tener una sanción o que nos cancelen los sellos o que tengamos un embargo. Entonces, es muy importante el allegarnos de la información, enterarnos, no tenemos que ser expertos, simplemente saber qué es lo mínimo que debemos cumplir para estar bien con nosotros mismos y con nuestra economía y con ello también podamos contribuir al gasto del Estado. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expertos su valiosa participación en la resolución de dudas y en el comentario del tema de los impuestos. Les recordamos por favor que nos sigan en el canal 26.2 así como en nuestras redes sociales. Gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente transmisión.